Buenas a todos, soy de Mamá de Muste para Chivas Reviews y hoy tenemos estamos llenos de tortitas, pero va a haber un review dentro de poco bastante picante, interesante. Aparte, bueno, alterné un poquito con mi torta, así que bueno, pero tenemos una torta muy interesante porque es como si Honda me hubiese prestado un montón de motos, porque tenemos una, bueno, motos, torta. Tenemos una Honda Storm acá para hacer una review con caja rotativa. La puta madre, volver a eso. Ay, boludo, no me voy a acostumbrar. Voy a poner de quinta, voy a pasar a neutro y de ahí voy a poner primera. Y va a ser el primer review en el que me caiga. Y bueno, le voy a tener que. ¿Cuánto vale? No, ni idea. Bueno, no le hacemos review porque si sale mucho. No, ah, bueno. Bueno, vamos a probarla. Ahí vamos, Está acá Manolo presente. Grande Manolo, buen provecho, Manolo. Por favor. Está encendido por patada. ¿Qué significa eso? No sé, pero si tiene patada, tengo que hacerlo por patada. ¿Para qué te filmo? Quiero filmar esto. Bien. ¿De a poquito? No. Hizo un curso para. Vértigo, te digo. Me vas a querer filmar y no voy a hacer ninguna pasada. Por más que no tuviese que salir. Bueno, tiene buen ángulo de giro, vamos a aprovecharlo. Sí, es como que tenés que recontra reapretarlo. No, ahí, no. Ahí vuelvo al neutro. Claro, yo tengo que hacer con el talón todos los cambios, listo, ahí. No, ahí puse de vuelta punto. No, quiero hacer cagada, boludo. Ay, la concha de la cara. Ahí, segunda, listo, ahora sí. Ah, es dura la caja, es dura, boludo. Bueno, sí, agarro el pocito, un pequeño pocito acá. Y ahí vamos. No, punto muerto, la concha de mi hermana. No, quinta, la puta madre, no me llevo bien. Primera, ahí está. Segunda, ahí está, listo, ya está. Ahora sí. Tercera. Ahí está, vamos poniendo. Uy, cómo. No sé si agarré una piedrita o si. No, esto está complicado, Está comprometida la dirección. Un poquito. A ver, mirá cómo se mira. Mirá, boludo, mirá. No, cada vez se mira más, boludo. No, así no vamos. No, está girando bastante, como pudieron ver. Ya me acostumbré a la caja bien al toque. No es tan dura, me costaba pasar de primera a segunda, pero no es tan dura. Es cuestión de acostumbrarse, seguramente. Bueno, si ahí estoy en tercera y estoy andando a 20, vamos a poner segunda para ganar un poquito de aceleración. No la voy a inclinar ni en pedo con ese chimeo. Bueno, sigue un poquito. ¡Chabón! ¡La concha del chimeo! No la quiero inclinar mucho, te juro. Me da cagazo ese chimeo de verga, pero bueno, vamos a probar la aceleración. El freno, bueno, claro, con el chimeo el freno no es de lo más lindo. Ay, cómo me cuesta. Ahí está el punto muerto. Cómo me cuesta, la caja se pone un poquito dura y me viene filmando seguramente desde hace 200 años.
Secuencial y me iba a mandar a hacer la fila. Bueno, a ver, vamos a frenar casi a casi. ¿No? Vamos para atrás. Que vino a los chapazos el chichadoncito, ¿eh? Bueno. Salís en segunda tranquilo, ¿eh? Yo no estoy usando la primera porque realmente la segunda, la primera no existe. Es demasiado, demasiado corta. Es más, ahora me la voy a poner primera para probarla. Si puedo, ahí está. No, no existe la primera, la verdad, ¿no? No existe la primera. Y la quinta sí existe, ¿eh? No es que solo relaja el motor, existe. Bueno. Me pasé de quinta a una sexta fantasma, era obvio que me iba a pasar. Mirá cómo está ese chimeo, papá, mirá cómo está ese chimeo. No, 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 a ver si se lo puedo mostrar el primero. A ver. Ahí estamos, a ver para. Si le puedo mostrar el filmógrafo. No me acostumbro a la cámara secuencial. Bueno, a ver, no, no sé, a ver. Mirá, Mirá cómo se mueve, mirá, mirá. Bueno, se mueve un poquito, pero se mueve. Me quiere chocar los cinco del filmógrafo. Le choqué así nomás porque mirá lo que tengo adelante, tenía que chocar los 5 al chabón mientras manejaba, ¿viste? Este va para la derecha, por el guiño, viendo quién tenemos acá y vamos así. Bastante freno motor. Me cuesta encontrar el punto muerto, me cuesta. Y me cuesta también acordarme de que es caja secuencial. ¡Oh, una Harley Davidson! Hermoso sonido, estaba por cortar el review, pero por lo menos estuvieron ahí el onboard, digo. Pero por lo menos estuvieron ahí el sonido de la Harley Davidson antes de que terminé el onboard. Ya les digo, tengo que apretar demasiado el embrague, boludo, demasiado. Bueno, vamos arriba. ¿Vamos? ¿Ya está? Me tiene 2 horas esperando acá como un pelotudo del filmógrafo. Quiero agradecer acá a Daniel de Orosus. Por favor, suscríbanse a su canal Música en Dos Ruedas Orosus. Y también agradecer a Fulgor Rider, que lo pueden buscar en YouTube también, otro suscriptor más para Fulgor. Bueno, tenemos la prueba de la Honda Storm, hacer el giro de 360 grados. ¿Sabes qué? Vamos de vuelta, mira, te lo voy a hacer. Buenas a todos, como acaban de ver, pueden probar la Honda Storm, hacer el giro de 360 grados mientras tengo la ficha técnica, es un monocilíndrico, no es varillero, refrigerado por aire, es 124.1 centímetros cúbicos, relación de compresión 9.2.1. Después que tenemos encendido por eléctrico y por patada, contamos con una caja de rotativa de 5 velocidades. Como me rompió los huevos eso. Tenemos acá a Manolo que está saliendo en el video. Tenemos también tenemos un freno de disco delantero de 2 pistones, que no, es, ni dice, no, no dice la marca nada, y un freno trasero. Adelante dice que trae 90-90 y atrás 80-100, 18 las dos. Eso es lo único que es correcto, que es 18, ¿verdad? Perfecto, cuenta con un tanque de nafta de 14 litros y un peso en seco de 120.5 kilogramos. Permiso, Manolo. Ahora, disculpe, permiso. Manolo, necesitamos un pequeño espacio acá para firmar. Disculpe, muchas gracias. Ahora, el dueño le puso unas Nevorin, como la IBR de Pasero, que son 110.90, supongo, ¿no? 110.90 atrás y contamos adelante con ese juego de Nevorin. No, 90-90, no es de Borin, no, es la original, Made in China, acá tenemos, mira, mostré el Made in China, papá, escúchame, empiecen a enamorarse de las Made in China, boludo, porque estamos complicados con el país, ¿eh? Si no fuese por los chinos. Si no fuese por los chinos, hay un par que no tendrían ni bicicleta, creo. Bueno, nada.
Vamos a mostrar. No, mirá, mirá lo que es esto. No, yo no lo había visto. Recién acabo de verlo. Tenemos a Goku. O sea, los que no vieron Dragon Ball Super se los recomiendo mucho. Sí, al principio es una mierda, me parece medio infantil. Y después se puso un poco más copado, pero. De Dragon Ball Super. Porque enojarse por un pudín, boludo. Bueno, el review se fue a la mierda, pero tenemos acá a Goku en Super Saiyan Dios. Super Saiyan Blue vendría a ser. El Rose está bueno también, pero no quiero spoilear. Bueno, nada. Y vamos a mostrarles cómo se verían y cómo te rompe los huevos subir con un mono, con un baúl atrás, en la onda Storm 150, no, 125, perdón. Bueno, che, ¿el USB lo pusiste vos? Sí. Ah, lo puso de lista. Entonces después lo vamos a mencionar, pero no viene con eso. Bueno, así se verían ustedes si pesan 90 kilogramos y miden 1,78 m. La posición es bastante cómoda. Quiero decirles que no sé si lo pudieron apreciar bien en el onboard porque tiene estabilización, no sé qué, y a veces las vibraciones las camufla la GoPro, hija de puta, capaz viene el viento por la duda, que hay bastante viento. Pero quiero decirles que me shimeaba en baja velocidad. ¿Vos te lo haces o te...? ¡Ah! ¡Ay! ¡No me lo dijiste! Estos dueños que vienen y me traen, uno que me deja la moto acelerada, el otro que también me la dejó acelerada, pero primero no frené, no lo pude terminar. Ahora este que me la trae haciendo así, que lo sabía, una cosa cuando no lo sabe, pero ahora te prendí fuego, él me dijo que lo sabía, que, loco, al principio iba tranquilito, y yo lo seguí soltando, dejándolo, y empezó más, y dije, bueno, vamos a agarrarlo, porque me voy a ir a la mierda, ¿entendés? Y bueno, nada, la cosa es que me estaría detectando visualmente. Al momento de manejarlo no lo sentí tanto, pero visualmente que este está un poquito más corrido, ¿puede ser? Puede ser. Puede ser, si te cayó acá, ah, esto no. Está cambiado, la compraste usada aparte. Claro. Perfecto, bueno. Puede ser, pero bueno, hay un shimeo interesante al momento de manejarlo. Y bueno, esta es la postura de manejo, no es incómoda, me rompe, o sea, con las botas, con botas así como de pista, no te las recomiendo porque con el talón vas a tocar pasar los cambios, porque bueno, como es rotativa, estás todo el tiempo usando el talón si querés, o con un pelotudo pones todos así y después así para no cometer errores. Pero ¿qué pasa? Chewy se confundió, él dijo, no, vamos a usar un poquito el talón para probar la experiencia de usar el talón en el Onda Storm, y se confundió, y se pasó a primera, pero estaba yendo a 40 por lo menos, entonces, o 40 o 30, entonces la zafó bastante bien, pero nada, lo que todos temíamos me pasó de quinta, pasé a primera, o sea, pasé a punto muerto y a primera. Quiero decirles que la caja no es del todo blanda, me hace acordar un poco al de la IBR después de bastante tiempo de uso, pero realmente, ¿qué pasa? Es como si el neutro no estuviese entre primera y quinta, porque es rotativa, pensá, acordate, es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, neutro, primera, segunda, así de vuelta. Entonces, yo pensé que es como si se siente como si estuviese entre la primera y la segunda, porque pasar de primera a segunda o de segunda a primera me rompe más los huevos que cualquier otro cambio. Es el cambio que más me rompió los huevos. ¿Puede ser a vos también? ¿Que es el cambio que más te...? ¿O para vos son todos iguales? No. ¿Para vos son todos iguales? Bueno, perfecto, pero el problema soy yo, que tengo un poquito de vértigo en la pierna o en la cola y nada, me rompe los huevos, pero pasar de segunda a tercera, cuarta, quinta, está todo bien, pero cuando quiero ir a la primera, se ponía dura la hija de puta, no sé si tengo que apretar más, porque esto está más duro que mi pija cuando me levanto a las 6 de la mañana, pero realmente, o sea, el embrague está durísimo, no me puede decir que no está duro, o no es que está, tenés que llegar hasta el fondo, boludo, como cuando se le empujás y no goza tanto, entonces empujás más y ahí, ¡ah! ¿Me entendés? Bueno, así tenés que llegar. Para poder meter el cambio, boludo, porque si no se pone bueno. Acá el filmógrafo no aguanta la risa, boludo. Daniel de Orosus, música. La concha de tu hermana, boludo. Chivo, todo, vamos todo a la vez, rápido, así, todo rápido. Bueno, vamos a mostrar, dale, el tablero, boludo, dale, ¿cuánto? Dale, ahí está, el puto tablero, ahí está. El tablero está stock, o sea, las marchas, las muestras, todo, bueno, bien. Bueno, ahí está el tablero que... claro, no tengo... Ahí está, ¿no? Ahí está, sí. Ah, es que no... Se ven tan como el ojete de las luces, no sé si ustedes lo pueden ver, o sea, mis lentes. Acá no es el punto muerto. Bueno, es una luz verde, no sé si en una época decía una N o algo, pero bueno. Además el plástico, al estar viejo, es peor. Está bien, claro, te manda a hacer la fila. Bueno, ahí, la luz verde también es de los guiños. Pero bueno, a ver, la luz alta, aparece ahí, sí, aparece ahí la luz alta, pero casi ni se ve, bueno, nada. Un tablero que por lo menos muestra la marcha en granada, el cuenta revoluciones, pero no cuenta con... O sea, tenemos trip 1, vendría a ser, o sea, tenemos un acá podemos resetear el contador y el total de kilometraje tiene 34.000 kilómetros. Pero, nada, no estaríamos contando con un medidor de nafta. ¿Le tenés que sacar las cuentas vos? ¿Cómo que sí? ¿Dónde está el medidor? ¡Ah, sí, no lo veía! ¡Perdón! No lo veía, qué pelotudo. Bueno, acá está el medidor de nafta, pero bueno, nada, realmente
bastante completito, podría ser peor, podría ser como el de la CB1, ¿me entendés? Pero no, está bastante completito dentro de todo, pero vamos a ver el precio, vamos a ver el precio, pero eso se ve después. Ahora vamos a mostrar las voces, vamos a encenderlo por patada, como siempre, macho alfa, pecho peludo, lomo plateado, pijo y todo el mundo. A ver, estoy así con... me va a quedar la voz, ¿sabes cómo? Hijo de... ¿A la una? Bueno, bien, ahí está, bien. Manolo, gracias. Ahí me tiró la buena onda Manolo y prendió. Viene bueno. El curso de Alan, Viene el curso luces, de Alan. Tenemos luz baja, luz alta. Tiene gatillo. No tiene baliza. Ah, pará, pará. ¿Monilla? Monilla. ¡Modo ninja! No tiene baliza, no tiene baliza. No, es modo ninja. Yo le digo modo ninja cuando no tiene luces. Modo carterista vendría a ser. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué estás mirando? ¿Qué haces con cara? Sí, ¿qué? Posición. Allá mirá. Esperando que venga una pija voladora y se le meta en la boca. Chupame la garcha, boludo. Ay, agarrame la chota, como dicen. Ah, casi no digo, pero tiene la marcha engranada acá en el medio, ahora la vamos a mostrar, pero bueno, vamos a mostrar los guiños, ahí está. Sí, sí. Y la bocina. Gracias. Es de un auto, boludo. Tiene dos bocinas. Si no te molesta, me corro para que la vuelvas a tocar. Ahí está, bueno, ahí está. Ahí. Marcha engranada, mira, ahí está en punto muerto. Se olvidó el profesional. ¿Qué me olvidé? La marcha engranada, boludo. Ahí está, bueno, así la fila, bueno, ahí tenemos, vamos pasando, mirá cómo vamos pasando, ahí estamos, y ahora ves, mirá, la segunda, meté el pie y meté primera, boludo, mirá, mirá, ahí lo hizo, boludo, pero cuesta, boludo, cuesta a veces meterla. Y con pie de puto cuesta. Bueno, y es raro porque no aprieto más fuerte ni nada, pero bueno, nada, vamos a mostrar las luces traseras. Bien, ahí la velocidad del timógrafo. Los niños. Bien. Está todo perfecto, pasa la BTV. Se escucha una pequeña vibración desde el baúl. No tiene ruido a plastiquerío. Y el pedalín. No, esto está flojo. Y la sordina adentro. No, ah, mirá. Mirá, mostrá. Está acá, la goma. No le falta el tornillo y está la goma reseca también. Uh-huh. Le va a salir. En cualquier momento se le sale el pedalín. Bueno, escucho el sonido del baúl, escucho el sonido de esto, si lo apretamos, no puedo apretar las dos cosas a la vez, pero... Ahí no hay tanto sonido de vibración, de hecho. No. Perfecto, bueno. Los espejitos los pusiste vos, escuchado, ¿no? Suena así. ¿Suena así? ¡No! ¡Suena así! Bueno, yo pensé que el espejito se iba a poder inclinar y se iba a poner al costado, pero no, suena así, al banco. Bueno, no igual ser. Se ve muy bien, sí, se ve bien. Está mal puesto, no puede ser. No sé, es raro, boludo, pero sí. No, boludo. No, están al revés, mirá. Están claro, al revés. Tienen este onda al revés. Este es de acá y este es de acá. Están al revés, están invertidos. Sí. Están invertidos, bueno, hubiese sido muy bien haciendo. Pero nada, se ve bien igual así por los espejitos. El dueño anterior, porque los espejitos no son tuyos. Me lo pusiste vos. Están invertidos, qué hijo de puta. Ah, ¿no son los originales? No. Ah, no son los originales, bueno. Pero se ve bien así. Se ve bien, boludo, sí, se ve bien, porque tiene mucha regulación. O sea, ahí, mirá, ahí lo estoy viendo a Manolo, por ejemplo, ¿entendés? Y ahí lo veo al dueño, o sea, veo bien, boludo, veo bien. Bueno, nada. Pero vamos a apagarla, que tiene cuenta con corte, por lo menos, por cuestiones de emergencia, bueno, no darle al baúl. Ay, complicado bajarle con baúl y con demás. Bueno, ahí está. Ahora, si me tengo que decir mis sensaciones de manejo, en general, vértigo en la cola. Vértigo en la cola bastante grande por el hecho del chimeo ese que rompía bastante los huevos, sí, se movía mucho el manubrio. Y nada, el freno es bastante bien, bastante bueno, bastante correcto. Frena bien adelante, frena bien atrás. Las cubiertas, bueno, ahora que son de bolín, no lo razoné, ahora que me puedo pensar, pero con razón, apretaba y decía, bueno, vamos a tratar de patinar la rueda hacia, y no patinaba tanto, no quiero decir que las de bolín son una masa, y que son las mejores del mundo, pero están bastante buenas dentro de este segmento. Y aparte son baratas, 110.90, ¿cuánto te salió? 2.400 de atrás. ¿Hace cuánto? Un mes. Hace un mes, 2.400 de atrás. Estamos hablando de una relación aproximada de $40. $40. Más o menos. $45, $50 no, no, $40 más o menos, sí, $40, una cosa así, por ahí, no es tan caro, están baratas las Leborín, pero y se comporta bien, ahí la propagandita de Leborín que no me paga un carajo, pero si es bueno lo menciono, es bueno, no lo voy a mentir, es bueno.
A ver si algún día aparece un sponsor, ¿entendés? No de una marca de motos, porque si no me van a tratar de vendido, pero sí por ahí de cubierta, esas boludeces, estaría bueno llamarlo, che, voy a ver, ¿viste? A ver si alimentamos el canal de alguna forma y dejo de perder plata. Bueno, nada, no, hago esto porque me gusta. ¿Sí? Ahora, la iluminación me parece que es medio chota, ¿no? Filmógrafo, dale, habla. Porque no, a vos te pero me cagás a pedo si hablo, la concha de tu hermano. Habla, boludo, porque si no yo hablo solo con la pared. Bueno, sí, es... Perdón, perdón al dueño. Es una cagada, no se ve una mierda la luz. No pidas perdón al dueño. Es más, el dueño tiene que pedir perdón a nosotros porque mirá, si queríamos hacer la review hasta la noche, nos matábamos con esta sí, luz. Sí, aparte está todo opaco el plástico, no, está parece, viejo. Está lleno de semen el plástico. Sí, como que lo lecharon mal, ¿no? Claro, ¿no? Bueno. Le hicieron un bucaque triple a la moto. Claro, no sé, pero es raro. Está picante, ¿eh? Está picante. Y lo tenemos acá a Manolo de fondo. ¿A Manolo? Está picante. Grande malo. Grande malón ahí metiendo cada bocadillo. Un grosso. Bueno, acá está perfecto, que soy todo, está todo. Qué hijo de bueno, puta, a ver. Bro. Realmente, esta. A ver, para, vamos a investigar algo. Vamos a ver, ¿qué va a hacer? Porque esto no lo edita él. Ah, mira. ¿Tenés falopa acá? No. Este baúl. No, bueno, si no tiene falopa, entonces no lo voy a mostrar, no tiene gracia. Pero, no, mentira, no. ¿Para qué voy a mostrar el baúl? Quería saber. Yo me quedé así chistoso, boludo. Bueno. No tomes falopa, chicas, no es algo bueno, es algo muy malo. Bueno, a ver, con 34.000 kilómetros, frena bien, se comporta bien, chimea como la reputísima madre. Probablemente el dueño tuvo... ¿No tuvo caída el dueño? No, la compró usada. Perfecto. ¿Las manetas sabes si son originales? Bueno, cuenta acá como para que puedas poner los dedos y tengas un... ¡Vení, firmá, boludo! ¡Cuenta acá! Te digo, entonces es para que firme acá, boludo. Pero la... ¡Para! ¡No, hijo de puta! ¡Dios! ¡Vení! No, levantate, boludo, que te va a doler lo que te hice, boludo. Nada más te metí un par de piñas en el cuello, nada más, no te di en la cara. Pues después, vos tenés que pegarle en el cuello porque si se le marca la cara cagaste fuego, sí, hasta que te avivaste a filmar, te voy a dar otra. Bueno, mirá, los deditos acá, está buenísimo, es ergonómico. Mirá, poné la manito, mirá, oh. Mirá, poné la manito. Ay, sí, papu, mirá. Bueno, nada, la cosa es que me gusta que des una boludez, pero me gusta que tenga ahí los deditos porque encajan justo. O sea, por más que vengo así, ponele así, sin mirar ni nada, agarro, encajan mis deditos justo. Y acá no está así. Como en la chota, encajan ya, ahí. Ya, bueno, mi chota no hace así. Si la tuya tiene ahí unas montañitas, bueno, problema tuyo, pero lo decís en tus videos de los. De mi mano acá. Derecha. Bueno, a ver, la velocidad de fondo que le dio el dueño es de 100 km por hora y ahí conoce el corte de CDI, ¿no? Es lo que me dijo el dueño, perfecto, y que nada, que él va en ruta a veces cuando hay mucho viento, no llega a 100 de tablero, se le va para 90, pero nada, cuando llega a 100 es como que le afloja un poquito el acelerador para que no esté todo el tiempo cortando, ¿me entendés? Que te hace droga la batería aparte, pero nada, es como que la lleva a 98 todo el tiempo, pero cuando te da el viento llega a 90. Esa es la velocidad stock de esta tortita, siendo que marca 140 fantasmagóricos kilómetros por hora, pero bueno, bastante interesante igual que vaya a 100 si tiene un buen consumo. ¿Qué consumo tiene? Porque recuerdo que era de 12 litros el tanque. Ahí tenés la ficha, no, ¿me decís cuánto es? Ahí está, muchas gracias, ahí, Fulgor Rider. ¿Qué tenía que usar? 14 litros. El 14 litros el tanque, muchísimas gracias, dueño, porque si dependo de Fulgor Rider, te las pelotas. Bueno, 14 litros el tanque. Acá, este es una. Hay palo para dos. Piu, me está chubi. Cualquier momento cobramos, Manolo, ¿eh? Se fue para allá, Manolo. Sí, tenía miedo, ya se fue la mierda. Que no quería salir en cama, para ese Manolo. Bueno, nada. La cosa es que. 14 litros, ¿lo pudiste corroborar? El dueño tiene razón, muy bien. Bueno, 14 litros, ¿cuántos kilómetros hiciste con 14 litros? ¿O con cuánto le cargaste? Ponele 400 kilómetros, no sé bien. Es muy económica, eso es lo que sé. ¿400 kilómetros y pasaste a reserva? Sí, es que son 14 con la reserva. Con la reserva. O sea, ¿te quedaste a pata? 12 y 2 con la reserva. ¿Te quedaste a pata? No. Ok, ¿vos llegaste a 400 sin pasar a la reserva o tuviste que pasar a la reserva? Creo que está con la reserva, está con la para ya está puesta la reserva, sí. Directamente. Vamos a ver. Sí, está la reserva puesta. Bueno. ¿Ya está? Se puede limpiar. El del IBR, es lo único que sé porque tenía un amigo que la tenía. ¿Quién? Cuando tenía el IBR, tenía ¿quién? Un amigo que tenía... ¿Quién? No, ¿quién te preguntó, boludo? ¿Para qué mierda te metés en el review, la puta madre? Bueno, nada. Ahí está, Fulgor Rider. Porque el chavo por ahí no quiere mostrarse para el canal, el casco, todo. Si a mí me conocen por tu video. Ah, a ver, qué groso, boludo. Bueno, ahí está, bueno. Nada, realmente. Esa trampa. Bueno, nada.
el consumo, 400 kilómetros, no sabemos, está, efectivamente está el coso, pero ¿no te fijaste en el surtidor cuánto cargaste? ¿No se fijó? ¿No se fijó? Bueno, a ver, no se fijó, no sabemos, o sea, aquí... Bueno, sabemos que hace 400 kilómetros, ¿con cuánto no sabemos? Acá... Fulgor Rider me está diciendo que hace, tiene el consumo aproximado del IBR. Yo con mi IBR jamás hice 400 kilómetros, jamás en mi puta vida. Sí. Bueno, porque ibas a 60, porque me acuerdo que me comentaba con el IBR unas cositas que no importa, no viene al caso ahora, pero yo por ahí con el IBR iba todo el tiempo al taco, ¿me entendés? Entonces, porque nada, yo pensaba que era Valentino, hasta que después me di cuenta que era mejor que Valentino y que era un desperdicio. Ahí se viene la arena de odio. Bueno, nada, 400 kilómetros por lo menos hace la tortita interesante, la Onda Storm. No es un mal kilometraje, sobre todo para no haberse quedado a pata. Por lo menos sabemos que no se quedó a pata. O sea que mínimamente un litro de nafta le debe haber quedado. Entonces con 11 litros, máximo 11 litros de consumo, va a ser 400 kilómetros. Eso no está tan mal, me parece que está bastante bien. Podés ir y volver a Chascomús sin quedarte sin nafta. ¡Ojo, eh! No andamos con chiquitaje. Bueno, ¿cuánto vale hoy en día esta tortita interesante? Ponele que sea 30, porque no está mal, se dejó de fabricar en 2012. ¡30.000! Perdóname, pero la CD1 desapareció, porque por 5.000 pesos más, escuchame, ¿eh? Por 5.000 pesos más debo comprar. Y me pareció, no, pero ¿sabes que la caja secuencial no me gustó? La caja secuencial. Ya me pintó la Africa Twin, boludo. No, la caja. ¿Cualquiera? La caja rotativa. Voy a hacer así, voy a pegar un salto y... ahí de una, bueno. Nada, realmente la caja rotativa no me gustó mucho el comportamiento. El dueño no, pero yo, vos viste que como que quería pasar a primera y no podía y hacía fuerza. Y le fijé si era mover la moto, soltar el embrague, volverlo a apretar. No había una fórmula. A veces quería pasar fácil, a veces no quería. Y ya le la culpa a las botas, ya está. Por ahí es la maña, el dueño ya le sacó la maña, ya está acostumbrado todo. Y nada. ¿Qué pasa, Manolo? Ahí sale Manolo, quiere salir de siempre una partecita, Manolo quiere aparecer. Bueno, realmente, por el precio que está, me dice 30.000, usada con 30.000 kilos. Así como está más o menos 30.000. Muy, muy, muy barata, bastante. Me parece muy bien. Y de hecho, perdón, con todo respeto, si fuera vos la vendería a 35, porque me parece que está bastante buen estado. Bueno, realmente... excepto por el Gimeo, jode un poquito, pero la puedes manejar, no es que no la piloteas, le buscas la vuelta a los unos años. Ya te digo, a ver, fíjate si desde ahí se ve que está torcido el manubrio. Creo que este lado está un poquito para acá, ¿vos lo ves? Fíjate. Sí. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí, efectivamente. Bueno, efectivamente tuvo una caída acá. El dueño anterior le puso unos contrapesos para camuflárselo. Y bueno, el dueño no se dio cuenta, no lo llamó a Chewy para comprar la moto. Ahora me van a escribir todos para yo no voy a mirar motos porque yo no soy un carajo de motos. Entonces nada, ¡no! Vení, por favor, mira quién llegó. Acá lo tenemos. Qué grande, Nico. Llegó Nico con su CDX250. Él era macho alfa, pecho peludo, lomo plateado, pijudo y trotamundo, que tenía una TNT15 Concordia Divino con lluvia el día que tuvimos que hacer la comparativa entre el RK6 y la TNT600, y se la bancó y lo firmamos, obviamente. Loco, ese, el chabón se vino Concordia con una TNT15 que son así, boludo, grosso, con lluvia. No me traicionó, un filmógrafo de la vieja escuela que, bueno, pegó laburo. Todos los filmógrafos hicieron así como pedo de buzo. Ahora, obviamente, se gana el derecho de piso, seguramente va a filmar. Pero, no, es, perdón, que medio de review, pero bueno, nada, es algo muy nostálgico para mí, no lo veo hace mucho. Y aparte, ahora se aburguesó y viene, encima viene con, no es que viene con la CDX con MT-75, ¿entendés? Viene con una Pilot Street de cubierta, ¿entendés? Ya está. Dice, no manejo más las cordias, ya tuvo la experiencia. Y bueno, ya. Podríamos hacer la review, porque a la vieja le hice una comparativa, pero no hicimos review y de paso se la cagamos un poquito a palo. La tiramos a TVN, ahí hacemos un par de superman. Bueno, volvemos acá al precio, 35, me parece 30 demasiado barato, pero por ahí, 30, 35 usada con 34.000 kilómetros en este estado que te gimea un poquito y te da vértigo en la cola, pero que frena bien, que tiene una cubierta neumática atrás y que tiene un consumo de 400 kilómetros con 11 litros, me parece que, 11 litros aproximadamente, me parece que estamos hablando de algo que por precio, prestaciones, producto, está bastante bien y sobre todo estando hasta las repelotas, ¿me entendés? Te soy sincero, por ejemplo, vale más barata que el guardabarro delantero de mi moto, boludo. Me quiero cortar los huevos, boludo. Está a $650 más o menos. Una cosa así, ahí está. Una cosa de loco. Pero bueno,
Nada, es más barata, boludo, fuera de joda. Pero bueno, nada. Comprala, boludo, está bien. Si querés iniciar en el mundo de las motos, comprala. Fíjate de que no esté tan hecha mierda. El Shimeo no te va a asesinar, pero no está súper hecha mierda. Pero el Shimeo rompe los huevos, está oxidada acá. O sea que esto es que cuando vas a comprar una motito, ¿me entendés? Te fijás, por ejemplo, cosas como esto. Esto significa que durmió en la calle, durmió al aire libre. ¿Entendés? Entonces tenés que fijarte que no esté así todo súper oxidado ni nada de eso. ¿Entendés? Bueno, las gomas no, que no estén tan resecas. Pero no va a ser muy fácil encontrar uno donde Storm que esté supremamente cuidada, porque convengamos que la baja cilindrada no se suele tocar por mucho tiempo, a menos de que, nada, quieras quedarte en esa cilindrada y ya, pero nada, entonces no la respetan por ahí mucho y como que es jodido encontrar. Es más fácil por ahí encontrar una ZZR del 94 en mejor estado que una CB1, una Endostorm o una CB125 Twister, que es una poronga porque ya cuando la compras es una mierda, está en peor estado que cualquiera de las anteriores mencionadas. Bueno, con esto terminamos el review. Como siempre digo, no soy un carajo de motos y no me puede decir absolutamente nada porque no soy un carajo de motos. Me estás cambiando cada tanto la posición de las manos, aunque me tapaba acá, por ejemplo, te entra el aire por el dedo, te voy a bajar el presupuesto y no vas a llegar a tu tarjeta Platinum, porque vos ya tenés la Gold, creo. Bueno, ahora sí, con esto terminamos el review, espero que les haya gustado. En la descripción del video tienen tanto la página de Facebook como mi Instagram, como el grupo de Facebook, que es la fila de Chewy Mustaine, y tenemos un par de filtros para que puedas entrar y un par de reglas que tenés que leer, sobre todo. Fírmame la tortita un poquito más, mientras te digo que ¡aguante la baja! ¡Aguante ya! ¿Salió? ¡Aguante eso! ¡Ay, qué capo, Manolo! ¡Primero Manolo! ¡Grande, Manolo! ¡Vamos! ¡Let's rock!